Hoy presentamos Un Día Siendo TVA. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal en Somos Cacahuates de Galín. ¡Oh, su perra! No, bicho, así te la volaste con esta idea, me cae, ¿verdad? Los suscriptores lo estaban pidiendo, amigos. Esto lo hacemos por ustedes más que nadie. Vamos a hacer Un Día Siendo TVA. ¡Ay, Dios de mi vida! Ay, no. ¡La copa! Nos vamos a vestir, a maquillar y vamos a ir a donde ella se pone, ¿no? A trabajar. No, bueno. No sé, vamos a tratar de dar amor ahí. Pero no, no, pero qué locura, ¿no? No, no me imagino yo vestido así un gran. Bueno, yo la verdad, en tiempos atrás, ¿no? Yo me vestía de mujer para hacer videos con Jorge. Hacían los primeros, videos con Jorge, hace años, hace como... Igual, pues, cuando años. He hecho Señorita Laura. ¡Que pase el desgraciado! También tú te vestías de mujer. Vestido, pero, pues, normalmente no me queda para nada vestirme de mujer. Ni... La producción, ahorita ahí. Aquí está toda la ropa de todo esto. Vamos a elegir qué nos queda cada uno de nosotros, ¿no? Como dónde puede ir de negro, de rojo, no sé. Vamos a hacer pruebas y pues ya de ahí sacar conclusión y irnos bellas, ¿vale? Muy bellas, muy guapas, bellas, como princesas. Yo no podría tener un amigo así. Oye, de verdad, no hay que juzgar a nadie por lo que haga en su tiempo. ¡Qué putazo! ¡La loca! Entonces, amigos, no se despeguen del canal. Esto se va a poner muy más que bueno, Nagadín. Entonces, Nagadín, sin más que decir, ¡vámonos! Amigos, vamos con el proceso del maquillaje, ¿no? Macho, mira, todo lo que tenemos, Nagadín. Mira, esto, obviamente, contratamos a una maquillista profesional para que nos haga todo eso, porque obviamente nosotros no sabemos maquillar, ¿verdad, Nagadín? Tienes razón lo que dices. Mira, porque yo me quiero ver así las pestañas. ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! No, pero mira, no entiendo por qué tienen esta cuchara, güey. No, ¿para sé, qué? Eso son... ¡Ah! Para cuando le da. Vale, es que es son trucos. Son trucos, bueno, ahí dejen bajo la caja en los comentarios. Mira, ¿qué ¿para qué usan las cucharas? ¿Para qué usan las cucharas? Son herramientas básicas de las mujeres. ¡Listo! ¡Venga, venga! ¡Vale, amigos, vámonos! Don Metrín, ha llegado la hora de ponerte totalmente bella. Mira, mira. Vas a quedar hermoso, güey. A ver, gente, observen esta cara. Quédate así quieta. Vamos a mostrar el antes y ahora van a estar viendo el detalle. ¿Qué es este cambio de look? Estoy radical. Cambio de género, ¿ves? Cambio de género. La copa. Vale. Ahí lo que le están haciendo creo que es peinar sus lindas cejitas, mira. Fíjate de más, está bien cejudo, está igual que yo a la pinche cejota que tengo. Sí, güey. A ver, pero se la van a alinear, mira, bicho. La cara, le brilla la nariz al 2, güey. Pero chécate cómo va cambiando las cejas rápidamente, güey. Sí, güey. Chécate, nada más. Se ven bien oscuras, se ven bien vergas, así. ¿Por qué me quedas haciendo tan fijo? ¿Dónde? Te está haciendo mal que te pinte, güey. Ahí lo metí, se enamora del dorme. Así me queda viendo el güey. Entonces, amigos, no se despeguen del canal, vamos a mostrar el proceso. Me quiero mover, güey. Cuando vaya a la mitad, vamos a mostrar el proceso del Dosmetrín, cómo va esta preciosura, amigos. ¿Nagadín? Sí, va a quedar bien hermosa el barrio. ¿Faltas tú? ¿Falto yo? Entonces, diles que no se despeguen del video. No se vayan, chavos, porque viene lo mejor. ¡Nagadín! ¿Cómo va quedando el cambio del Dosmetrín? ¡No mames, güey! Está muy cabrón, ¿verdad? La neta, el maquillaje. Chéquense, amigo, ¿cómo va el Dosmetrín? ¿Qué opinas de esto que estamos haciendo? Se ve una hermosa brasileña, más o menos. Una hermosa brasileña. Fíjense nada más, amigos. ¿Cómo está el Dosmetrín? Ahí está el después. Mira, ya nada más unos retoques, ¿verdad? Unos retoques, y ya, listo. Ahora sí, Nagadín. Después vas tú, ¿eh? Voy ahora. No manches, ahí está. Dosmetrín. La brasileña. Brasileña, mira, y de amarillo, mira. Ay, bien perra. Cachucheada time.
Amigos, ha llegado el momento de que Donne se pruebe el vestuario. Elegimos el blanco, Donne, por conforme pues al maquillaje que te pusieron, me dieron la opinión de que va el blanco contigo. ¿Qué opinan ahí, chavos? Donne Trin, pruébatelo y sale inmediatamente para que se lo mostremos al público. ¿Sale? Pues vamos, hasta luego. Venga, venga. ¡Adiós! ¿Qué opina de la brasileña? ¿Cómo quedó? ¿Cómo va quedando su transformación? Claro, es una caballona esta. ¡Caballona! Está grande. Sí, ¿qué? ¿Le pagas 200, no? No, yo no pago nada de eso. No manches, 2 metros. Cliente, amigos, nada más, esta es una parte, falta la peluca, algunos accesorios para que pues ya quede 100% la transformación. Vayamos a la cachucha time. Chaquetín, Negadín, ¿estás listo para tu sesión de maquillaje? Estoy listo para mi cambio. Eso, total. Listo. ¡No se vayan, amigos! Amigos, ha llegado el momento del Negadín Chaquetín, de que lo maquille, de que quede bien perrita. ¡Dale, dale, ya! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Por favor, tranquilo! ¡Un ratito de gracia! Ya entra al papel. Está entrando al personaje, Nega. Déjalo que entre en el personaje, porque... ¡Oh, mira! Voy a dejar querer por ti. Lo siento. Entender muy bien. Ya vamos con el proceso de maquillaje y se lo vamos a mostrar hasta el final. Amigos, ¿cómo va a quedar el Negadín Chaquetín? Negadina Chaquetina. Bien guapo va a quedar mi amiga. Todo esto. Amigos, hemos llegado al proceso final del Negadín Chaquetín. ¿Quiere ver cómo quedó? ¿Cómo te ves, nega? No manches, güey. Me arden los ojos, güey. ¡Qué guapa! Ella era la cliente hoy, ¿eh? ¿Será que sí? Amigos, antes de este proceso final, Jorjai nos jugó una mala broma. Se la mamó. Se la mamó Jorjai. La verdad es que sí, perdí la cabeza por momentos, nueva, porque sí. Si quieren ver la parte del video de reto Jorjai, dejamos el link acá abajito del canal para que vayan rápidamente y vayan y digan que van de parte de Somos Cacahuates, que vieron la broma de Jorjai, y también le dejamos un recuadro final del video de reto Jorjai, la broma que nos hizo. Se pasó Jorjai, se la voló con esto. Me dijo a su propio hermano, le dijo ratero. A su primo que lleva de años, ratero. Entonces, amigos, vean el video de reto Jorjai. Amigos, vamos con el último proceso. Que me maquillen, a ver qué tal me queda. Estoy nervioso, no sé cómo vaya a quedar. Es el último proceso, amigos, así que vámonos. Amigos, ¿quieren ver cómo quedó el huichín chaquetín? Ah, perdón, la huichita. Nada más así, chequen esto. Uy, mira, miren, qué ojazos, qué chapeada, qué guapa la huichina. A ver, póngase su lente, que ese es su estilo, a ver. ¡Oh! Bueno, es putazo, ¿qué hizo? Ya acabó el proceso de maquillaje y ahora vamos con la vestimenta, Negadín. ¡Tengo miedo! Unos momentos después. Oye, hay que hacer bien las cosas. Hay que puntear bien, hay que sacar bien el culo. Vamos a hacer las cosas bien, chicas. ¿Vieron? Todo bien hecho, porque necesitamos dinero. Necesitamos comprar cámaras, necesitamos comprar una cama. Necesitamos hacer muchas cosas, ¿ok? Hoy necesito conseguir un sugar. Yo necesito un hombre que sea descarado, que no tenga vergüenza. Chicas, ya están listas.
Es hora de comprar un café Siuri Stein con mi amiga Dosmetrina. ¡Dosmetrina! ¡Hola! Ahí está, vamos a comprar un café Siuri. Rico porque hace frío. ¡Ay, qué lindas nenas! Van a comprar el café Siuri Stein. Estamos preparando un rico café porque a mi amiga... Para que aguante la desvelada. Para que aguante la desvelada. Ay, sí, mis muchachitas, no saben a la que le tira. Para cuando tiene la, la ansiedad. Bebé. Tu tapa y tu, ¿cómo se llama? La Comanche tiene frío, mi muchachita. Ahora imagínate, en invierno se hace una paleta, la asquerosa. Atrevida. ¡Estúpida! ¡Me partiaste! ¡Por poco me friaras! Yo iba a salir y tú soltaste la puerta, ¡estúpida! ¿Cómo se dice? ¿Servicio? ¿Cómo es? Rico. Servicio, papi. Pero... ¿Servicio? ¿Ah, sí? ¿Papi? ¿Servicio, sí, papi? A ver, dicho, dilo, ¡servicio, papi! ¡Diablos, señorita! No, así los vas a espantar, hija. No. ¿Cómo es? Sabía que seas medio andrógena, pero no. Tú vas a ser una muy excelente carne. ¡Servicio, papi! ¡Amor! Te voy a innovar unos tips. ¿Unos tips? De cómo... ¿Cómo ligar? Pues, ¿cómo ligar? ¿Cómo ligar? Ya sabes. Traemos a otra maestra experta de este trabajo, así que, ¿cómo se llama, maestra? Jade Johnson, aquí para servirles. Un aplauso para Jade, un aplauso. Ella nos va a dar tips para que seamos unas buenas trabajadoras. A ver. Pues para empezar, mis amigas tienen que modelar rico, para estar así, bien puntitas. ¿Ya vieron? Un poquito más así las piernas. Siempre sonreír caricativamente a los clientes, bonitas, coquetas. Claro que nunca falte. Ah, yo me pongo adelante. Una en cada esquina, por favor, para que nos tengan en el montón. ¿Y cómo me coloco? ¿Cómo me coloco? ¿Cómo me coloco? A ver, mira, 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 güey. Anda. Así. Pero árale, mi amor. Hola. Papucho. Hola, papi. Adiós. Carne fresca. Carne fresca. Amigos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No creo. Aquí con la maestra, Negadín. No es nada fácil esto, No, güey, es bien difícil. Es difícil porque tienes que posar, tienes que hablar. Tienes que tener carisma más. Muy carisma. Más que nada para lidiar, pues, con los clientes, ¿no? ¿Dónde? Que te enseño dónde cómo se hace una toma. Ahí llama los dos, mira. Eso. Parada. Más pierna, más pierna, más pierna. A ver, le va a ganar a Morena, Ya se detiene. Ya, no te volteas a ver. Ya, Beli, pues, puta. Güey. Pero con esa voz, no creo que la vayas a hacer mucho. A ver, ¿cómo debe ser? Decirle. A ver, ¿qué es que yo no puedo hacer la voz? Papi, ve, mi amor. A ver, yo voy primero. Papi, ve, mi amor. ¿Sí? O un poquito más fingido, tal vez. No puedo. Amor, cuando no puedas hablar muy fuerte, siempre yo un poquito más despacito. Amor, ven. Oh, a ver dónde está. Para que la voz no te salga muy amor. Amor, ven. Haz como si la copa Thai. O con las señas. La copa Thai. Adiós. Hola, papi, adiós. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Hola, papi, adiós. Adiós. Hola, papi, adiós. Tranquilo, chava.
Sí, tiene que hablar sensual, no así, chamaco. Mujer, como mujer, mi amor. Por ahí no paso. No es nada fácil, chavo, la verdad, la pena. No sé, el proceso de que te maquillan, el proceso de, de ponerte la ropa. Yo no todo. Mi respeto, todo, la todo. Neta, güey, porque lleva un gran tiempo maquillándote, ya luego estar así posando. Y estar acá todavía presente. ¿Por qué creen que el arte del travestismo es un arte? Porque es cambiarte, vestirte, saberte maquillar y todo eso. La verdad que no es nada fácil ser mujer, pero igual se aprende y pues. Hay muchos hombres que no lo valoran, pero desde pie a cabeza nos arreglamos y nos pulimos. Así es, así que mi respeto para ellas y vamos a darle un gran aplauso, Nadalín, para ellas. Si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por hoy, amigo. Yo soy Win Wincho. Yo soy Nadalín Ding. Soy el 2003 Chaquetín. Te vea Javier Johnson, la catracha. ¡Adiós! ¡La copa! ¡Bye!